Reducir la deserción en bachilleratos es uno de los principales retos de la educación pública. Hay una asociación entre deserción escolar y reprobación. Una vez descartado el factor económico, tal vez el desempeño académico a través de la reprobación y de la repetición de grado escolar sean los factores que más dificulten la permanencia de los jóvenes en la escuela. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el 96.7% de los egresados de secundaria logran ingresar al bachillerato, pero cerca del 15% abandona la escuela. Sigue siendo un obstáculo para alcanzar la cobertura universal. Sobre el contrainforme en materia de educación del movimiento Yo Soy 132, esto opinó el subsecretario. Hay un déficit de calidad de la educación que el propio presidente Calderón reconocía hace un rato en su informe por la mañana, pero también hay un esfuerzo importante del sistema educativo nacional por mejorar y por evaluar y demostrar objetivamente que hay también establecimientos de educación. Durante el segundo Foro Internacional de Filosofía en la Educación Media Superior, se anunció que se publicará el Acuerdo 606 por el que se incorporan las materias de filosofía y ética a los bachilleratos tecnológicos, beneficiando así a 1 millón de jóvenes. Héctor Juárez para Noticiero Nuestra Visión.